Una carambola vehicular en la carretera México-Pachuca, a la altura de la comunidad San Pedro Huaquilpan, en el municipio de Zapotlán de Juárez, dejó al menos 12 personas lesionadas. De acuerdo con los primeros informes, el múltiple accidente se suscitó alrededor de las 4 y 15 de la tarde horas, cuando los automovilistas circulaban con dirección a la Ciudad de México. Humo de pastizales provocó el accidente. Presuntamente, el humo de los pastizales que se estaban quemando ocasionó que uno de los choferes se distrajera y se impactara contra la unidad que circulaba a unos metros. En total, sumaron 14 vehículos involucrados. Paramédicos auxiliaron a 12 personas que resultaron lesionadas, entre ellas 6 menores que fueron trasladados para su valoración al Hospital del Niño de IF en Pachuca.